¿Qué pasó, mi niño, mi niña? El día de hoy estoy muy emocionado, güey. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día del Niño. Y toda la squad y yo vamos a grabar un video, evidentemente, de ese festejo. Tenemos una piñata, tenemos varias cosillas que ahorita van a ver adelante en el video. Ya nos pegamos un baño, que creo es el primer paso para empezar un buen día. El siguiente paso nada más es hacernos un peinadito. Ahorita me voy a peinar como me peinaba mi mamá de chiquito. Ahorita te van a ver, te van a ver. Peinadito, vamos a seguir con lo que sigue, o sea, con lo siguiente, o sea, lo que está a continuación, o sea, lo que está delante de lo que estamos ahorita, o sea, el futuro. Ahorita estamos en el presente, pero al rato que te dice que no podemos estar en el futuro, y cuando estemos en el futuro, vamos en el que ahorita es el futuro, después va a ser el presente, y entonces el futuro va a ser otro. ¿Sí me explico? El segundo paso es esta vestimenta exótica que me puse. Hasta ahorita me di cuenta que parezco Mario Bros. Y checa esto. ¿Qué pedo ahí? Ya llegó el squad. Muy poquito, güey. Le voy a poner muy poquito porque en realidad no quiero que resalte tanto el sabor. Chécalo. Mis niños, perdón, pero no hemos empezado a grabar mucho porque compadre se puso a cocinar unas costillas, entonces. Uy, se ve bien rico. ¿Quieren ver? Esa miel la compré en el rancho, güey. Ah. Seguido nosotros sacamos de esta miel ahí en el rancho. ¡Tu madre! ¿El conejo? Oye, estaría bien que vayamos a sacar mielecita de un panal. Vamos, güey. Jala. Vamos, vamos. Y vamos de nuevo al hornífero, ya para darle el toque casi final. ¿Cómo vas a hacer esta toma? Sí, me explico. Así. Así que, compas, vamos a esperar otro momentito porque ya viene lo último. Vámonos. Yo, güey, Chay. ¿Qué, güey? Va a agarrar dos huevos, güey. Dos huevos. ¿Dos? Sí, en el transcurso de la piñata vas a quebrárselo a quien te dé tu gana. Ahí está. Cierro. Me lío. Dos huevos, güey. Se los quiero a quien tú quieras cuando quieras. Ya está. Dos huevajes. Ya está. Concha. ¿Qué? Dos huevos, güey. Agarra. Tú se lo vas a quebrar a quien tú quieras en el momento que tú quieras para que el video sea más perro. ¿A quien yo quiera? A quien tú quieras cuando quieras, para que sea random acá, inesperado. Sin palabras. Flaco, flaco. Dos huevos, güey. Dos rosas, porque ay, Lulu. Se lo quiebra a quien tú quieras cuando quieras, yo voy a agarrar dos. Agárrame esta. La tecnología era lo de hoy, viejo. No puede haber fiesta sin una bebida. Así que vamos a preparar un agua fresca del Chavo el 8 para la racita del Squawk. La raza del Espato. ¿Qué le vas a poner, niño? Le voy a echar agua de fresa. Simón. Agua de horchata. ¡No! ¡No! Agua de guayaba. ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¿Y el loco? ¿Pollo? ¿Pollo? A mí ni un cabrón. ¿Por qué le pusiste agua de horchata, güey? El horchata no queda con la fresa, sí, güey. Sí sabe bueno, yo le he hecho. ¿Qué onda? ¿Tienes unas botellitas aquí? ¿Qué onda? Déjate tontería, güey. Le echaré mezcalito. No, que mezcal. Échale guacamaya. No. ¿Qué hacemos con este flaco, güey? Ay, no, güey. Ven para acá, hijo de tu pinche madre. Compa Rosh, pruébame esto. Pruébame este. ¿Te acuerdas de la mezcla que hicimos aquella vez? Está bueno. No te creo, niño. Pruébalo. No, este es un cochinero, güey. ¿Cómo está bueno este cochinero? ¿No te gustó? A ver, niño. Güey. Te voy a decir a qué sabe, güey. Sabe a mi palatón, güey. De fresa. Y si es cierto, güey. A ver. Era jarabe. ¿Por qué estás sudando, compadre? ¿De dónde viene? Estuvo muy buena la ida al baño. No, tricky. ¿Para qué me sirve tanto si a lo mejor no es este? Está bueno.
¿No te lo has tragado? Niño bueno. La neta no está bueno. Venga, se van a probar esta madre. Vengan aquí a probar esta delicia. ¡Um! ¡Um! ¿Está muy malo, Chuy? Sí, para que se haga caray, güey. Seco, 20, güey. Hola, sorpresilla, los plebes. ¡Tiririri! ¡Ya, guacha, chuy! ¡King, guacha, tu madre! ¿Ese pilla con qué niño, güey? Es un Frankenstein. Un Frankenstein. ¿Tú le hiciste? Son dibujos que hizo mi morra. ¿Tú le hiciste? Está durando. Pégale, pégale, pégale. Uy, a ver, ¿cómo? A la vez. Y cuatro. Ahí lo pongo, era un buen vergazo. Dale, dale, dale. Rómpela, rómpela, rómpela. Un gato. ¿Lo pudiste? Síguele, síguele. Pensé que le ibas a romper. Sí, sí, sí la puedo romper, pero. Ah, sí la no, no, no. Ah, tu madre. A ver, güey. No, ahorita, ahorita. Él es el camino, ya le diste una, ya le diste dos. ¿Qué te dije? Dale, 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 es que te da muy largo. Echa, ¡la sacas! ¡Ah! Vamos, síguelo. Te quema, un palado que... No se va a quebrar. No, el palo, hermano, el palo. Dale, 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 comparroy. ¡Ey! ¡Ah! ¡Está bien duro, güey! Esa piñata le llamo la... Hazle algo. No la rompe. ¡Y tu tiempo se acabó! ¡No pierdas el pino! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡No la pudo quebrar un beisbolista! ¡No la pudo quebrar un beisbolista! ¡Vete zurdo, vete zurdo, vete zurdo! Otro beisbolista, ¡Quítate! ¡Dale, dale, dale! La quebré, güey. No la vas a quebrar ni con ese. La quebré yo, mira. ¡Ey! ¡No hay dulce, no hay dulce! Este va a estar pan perro, quítate ahí, Miguel. Allá viene la recta. Allá se prepara. Se prepara el trozo. El niño que aquí está el pan perro. Allá va la recta. ¡Se va a venir! ¡No hay dulce! ¡No hay dulce! ¡Bien! Fabrico piñatas de buena calidad. Vengándote por lo de tu ex. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Prisionero dulce! ¡Prisionero dulce! ¡Ah! ¡Se quebró! ¡Cayó con el codo! ¡Ah! ¡Los dulces! ¡Ah! Lesionó, se lo derví. No, sí me lastimé. Ahora la foto del compañero. Sí me lesioné, pero no tanto. La foto con el compañero. La foto con el compañero. Ahora sí, niños, pásenle porque vamos a comer. Ay, no, que sea, tipo, su chingado. Flaco, tú no le pegaste, güey, pero. Qué bonito saca el estrés esta madre, güey. ¿Haz otra? ¿Para qué? ¿No pueden con ella? Tuvieron que sacar un barrote así como. Como. Grábale aquí. Como a Cayetano. Barros. ¿Qué siente esa piñata? No, la neta es que yo esperaba menos de güey. Ve mi mano. Es que esa madre, güey, yo la hice para adultos, güey. Cuando son piñatas para niños, no le pueden pegar a los adultos. ¿Por qué? Porque se esparpajan. Contráteme. Barata. Oye. ¿Qué? Contráteme. ¿Qué comer, güey, para niños? Hice una, estamos haciendo todavía. Además, vamos a sacar un preview. Unas cosas ya que estoy haciendo aquí, güey. Es más, ni yo lo he grabado por mi canal este. Te voy a la primicia, güey. Sácale plumita. Mira, el chorrea, güey, de los ricos. Mira. Pescado salteado, ¿qué? El caldito como estaba bien gato. Así que esperen el video ese en mi canal porque ahí va a estar la receta así toda completa. La melena muy larga, no, güey, no da chance de... ¿Un cortesaje? ¿Te animas? ¿Ah? ¿Pero un corte cómo? Ahí tengo la máquina para que me lo corte. ¿Fresón? Como el tuyo. ¿Jalo? Yo jalo entre la gente, yo jalo. ¿Te animas? Me animo, voy por la máquina. Quiero, jálate. Y yo, ahorita te voy a dejar yo bien perrón. Te voy a hacer un corte exótico, la verdad. El compa Rush asegura, jura y perjura que sabe cortar el cabello. Mira, viejo. Güey, sí sabe cortar el cabello. Por la neta, güey, yo he visto cómo lo cortan. ¡Hijo de tu bomba, mal! Pues jálate. ¿Y si la cago? Pues sin palabras, pues, niño nuevo pelón. Mira, viejo, ¿cómo lo vas a querer, viejo? Voy a querer un fade del acero para arriba. Ya valiste ver. Y aquí quiero que me hagas un desgrafiladito. Venga, tú. Si quieres desgrafilado, ¿no? No, está todo directo. Pero con acero, güey. No le puedes empezar con la 1. Le sacaste el jálate pues. Arre con la serífero. Le tengo fe al compa. No pasa nada. Le tengo fe al compa Brunch. Acompáñanos a ver cómo queda esto, compa. ¡Sácale, plumita! Tiene que sacar el cuello, muy importante sacar el cuello así como tortuga. ¿Lo quiere redondo o picudón? Cuadrado. Cuadrado. Ya cuadrado ya no se puede. ¿Se puede picudo o redondo? ¿Cómo es picudo? ¿Cómo es picudo? Ahorita te digo. Hijo de tu bomba vida. Güey, es una responsabilidad bien grande hacer esto, güey. Güey, parece sencillo, güey. Me va a chingar mi peluquera, güey. ¡Eh, ándale! Mira, por lo menos la rayita ya te la hice, viejo. Ahí está la rayita, mira. Mira, qué buena rayita me aventé. Ahí está, mira. Haz cuenta que el fake. ¿Cómo estoy quedando? Ese río. Bueno, luego vamos a continuar con la punto y 5. A ver, vamos. Lo bueno es que me está cortando el pelo y no el boli porque se me crece. O sea. Parece niño chiquito atrás, güey. Así como de aquí, güey. Parece niño chiquito, así como corte de honguito, güey. Así bien raro, la neta, güey. Tranquilo, viejo. Viejo, si no, pues lo rapamos por el pelo. ¿Por dónde te dio? Mira, ¿eh? Espérate también. ¿Qué te ríes, pendejo? No me voy a ver, güey. Hasta que termine. Para grabar la reacción. Jesús, chinga. Todo va circulando, viejo. ¡Se me va, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ey! ¡No te dejes! Me relajé, güey. Ahí va la cosa. No te dejes, güey. ¿Por qué te ríes? ¿Quedó bien garro que? No. Chingas, sí, estúpido. Tranquilo, viejo, estamos dándole para adelante. ¿Estás haciendo bien tu trabajo, güey? Pues según yo sí. A ver, grábale seco, yo no me estoy viendo, Yo no sé lo que está pasando. Pues, no puso cara de fundillo el seco. Ah, ya agarrando forma, la neta. Esto parecía Hitler, güey. ¿Qué? ¿Hitler? Sí, así me hubiera dejado. Echando ganas, güey. Se me ve que la cagaste ahí, güey.
Te fuiste para arriba, güey. Tranquilo, tú tienes un... Güey, algo pasó aquí, güey, algo extraño, güey. No, no, que aquí, güey, te fuiste para arriba. Estaba, iba bien, güey, la gente iba a la querida perra, güey. Todo tiene solución, viejo. ¿Qué hiciste, rosca, güey? Nada, güey. Nada, que no... güey, pero qué tal, güey, como que... ¿Qué hiciste, güey? Te tranquilé, güey. ¿Para mucho? Espérate, espérate, tanto. Espérate, güey. Pásame el espejo, güey. No tiene solución. No tiene solución. Yo confío en ti plenamente, Roca. Yo no avanzo, güey. ¿Qué? Se me ve con él. Parece un patinzón a la verga, hijo. Mira, aquí un guacho. Ahí, dale. Dale ahí. Aquí ya no corta aquí, güey. Ahí está, sí, sí. Se confuso un momento, a que tira. Aquí te subiste de más, pues lo que te digo yo. Mira, viejo, la solución, ahorita me la vas a ver. Niño. ¿Qué? ¿Cuál es tu solución? De verdad te pones cuando estamos trabajando. Güey, quisiera ver, güey, para cagarme la risa también. Yo me creía en un perro para esto, güey. Ah, bueno. Que no es la misma verlo y hacerlo, güey. No, pues no. Pero los límites. Güey, no, güey, te miras como Kim Jong-un. ¿Qué? El difunto, el difunto. Ah, sí. Pero todavía tienen solución, güey. No tienen ni idea, güey. Se me cae el criminal. Ya, con la pura pelo, viejo. ¿Qué, güey? No te moviste, güey. ¡Ah! Me vas a echar a mi lado, por favor. ¿Cómo le rasca de ese lado el rosca, güey? No sé, ya qué está haciendo, güey. Está haciendo un pozón ahí, güey. Bueno, tú también no te estás ahí moviéndole la verga. Me voy a ver en el vídeo. En el. Parece que estás debutando. Güey, es que sabes que no hay la 2, güey. Sí, hay la 2, güey. Ah, era bien. Hijo de tu bomba, güey. Sí, güey, la neta. Ay, joder, la neta no. Bueno, ¿tú también qué te estás metiendo, loco? Güey, güey, pues aquí. ¿Eh? La neta, ¿qué? Pues no te pique, verga, nomás te estoy diciendo que guacha la está yendo arriba, güey. Ya me pegaste la pinche risa, tu hijo de tu perro, cabrón. Me voy a rapar, chingó a su madre. Pues no, te rapabas. Ay, ¿qué haces? Te quedas así tranquilado. Ah, nada, si tú eras así, culero, pues sí, güey. ¿Estás culero? Espérate, todavía tiene solución, niño, güey. Ya me vi, rosca, güey. Ah, oh, se vio el reflejo. Ya me vi en el reflejo de esa madre, güey, no. Pásame el espejo. Güey, estaba quedando bien, güey, la cagué, güey. Hijo de tu bomba. Güey. ¿Qué, güey? Tranquilo, güey, perdón, güey. Ay, güey, y si te... Ya sé, niño, ya sé. Y si te corto el rapa, pero con la 3, 2 o 3. O sea, si te rapo aquí así, güey, pero con la 2 o 3. Si no me veo tan bien, Pues es que la estoy solucionando, güey. Nomás que este güey está diciendo que para allá, que para acá, que no sé qué. Así, ese peinado ya parece Ricky Martin de este. Así, da, así. ¿Está para allá? Sí, mira, 2, 3, güey. Pues pero sí, para acá. Pero este se pinche arte mi totero no es cierto, güey. Se lo estoy arreglando, güey. Ves que apenas va empezando aquí, güey. Seco, güey. Pero yo creo que ahí va, güey. Inténtalo, sacar el jale. Y las tomas que hace el hijo de esa perra, madre. Casi mañana aventarte con la máquina, la baby. Lo rapamos al seco también. Estaría bien. Ahí también. Lo rapamos a chingar. Que hace un diseño en la pierna, güey. Está tu diseño, la verga. Está tu diseño con tu perra, verga. Ayúdalo, chavales, güey. Tú sabes más o menos cortar el cabello. Sí, pero ahorita que pesco. Esto lo voy a emparejar, viejo. Ahorita vas a ver, viejo. Ahorita va a quedar bien machín, güey. Mira, ve. Ya se está. ¡Estética! ¡El rosca! Se está alivianando, güey. Se está alivianando, güey. Yo puse la seca. Bueno, rosca, ya me tienes suelto, güey. Dame esta madre para acá, güey. Ya me voy a rapar, güey, ya. Vale, no, güey. Es que ve, güey. Vale, se va viendo bien, güey. Jálate. Niño, ¡No! 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 ¡No!
tienes harto. Ya me... ¿Qué te está pasando, güey? Sínchame hasta atrás primero. Espérate, no, pues sí, pues. Te cincho de acá atrás, pues. Güey, parece doña Fio, güey. Ya, güey, qué manera de valerle ver, ni. Güey, está quedando bien el corte, niño, güey. Me quedó perro, güey. Ahí está bien. Mira, güey. Madre mía, pana, güey. Para ser la primera vez, me quedó perro. Madre mía, pana. Niño, deja acá atrás de este alivio. Güey, con la uno. Me estoy haciendo negro afiladito. Mira, sirve que me haga un tratamiento. Déjate la ampolla este, era. Me voy a hacer la flecha del avatar a la bebé en medio. Yo me puedo. ¿Tú te la vas a hacer la flecha? Estás concentrado el chai, güey. Quítame este pelo de aquí, chugo un paro, güey. ¿Cuál? No, este, güey. Ese pinche mechoncillo verguero, güey, me tiene harto, güey. A ver, no te mira mal, niño, güey. La gente te mira guapillo, güey. Mira guapillo. El choquillo. Ey. ¿Qué, güey? El niño anda barriendo allá y si le quebramos unos huevitos de estos todos, ¿o qué? Todos a él. ¿Qué? No le hace, pues ya anda barriendo. Así con los huevos atrás. Espérense. Lo que sea. Ahí anda barriendo. Mira. Aquí traigo ya. Mira, que agarre ya. A la sorda. Sí, como que vamos a. Le voy a decir, ¿qué andas haciendo, niño? Y llegan y lo hacen caca. Yo primero. Qué bonita te ves, Esperancita. Pero te hace falta. Te hace falta. ¡Ay, hijo de tu perra, man! ¡Ah! ¡Vamos a la vez! ¡Oh, my God!